Bueno, venimos trabajando muy bien con Agapito. Contento porque creo que ganamos las dos encuestas que hubo en Tacuarembó, le da una gran ventaja a Agapito. Y otra cosa, como quien dice, a boca de urna, como quien dice, porque he hablado con gente del Partido Nacional, con gente del Frente Amplio, con gente de Cabildo, gente Colorado, y no encontré una persona que me diga, no, Agapito pierde. Todas me dan ganador Agapito. Y yo quería decirte algo también, que el doctor Barrera dijo los otros días que para ser diputado tiene que ser técnico. Yo creo que él está equivocado, porque acá en Tacuarembó ha habido gente diputada que no son técnicos y han sido un buen diputado. Y tenemos a Agapito, que fue suplente de las mejores diputadas de Tacuarembó, como Marta Montaner y Susana Montaner. Tiene una gran experiencia. Y lleva a su lado tres técnicos que lo pueden ayudar, que es el doctor Mota, la Lucía Montaner, que es contadora, y la escribana María Estefanía Fernández, que es escribana, que sí que él lleva tres técnicos. Así que si es por eso, le digo al señor Barrera que nosotros vamos bien también con Agapito, que quede tranquilo que, y la esperanza que tenemos que vamos a ganar. Agapito, el gusto de saludarte, bienvenido. Bueno, bienvenido nuevamente, un gusto de estar en Canal 7. Para nosotros, como siempre, es un orgullo estar aquí y bueno, pedirle a la ciudadanía que me está mirando un voto de confianza para este 27 de octubre, que sin duda nosotros somos personas cercanas al pueblo, somos personas que conocemos cada instancia, cada necesidad de la ciudadanía de Tacuarembó, del pueblo de Tacuarembó, de lo más postergado, de aquellos que necesitan realmente. Nosotros queremos transmitir todas esas necesidades y llevarlas al Parlamento para que usted, vecino y vecina que me está viendo, plasmarlo en Tacuarembó. Como bien lo decía el señor Edilindo Fernández, nosotros hace mucho tiempo que trabajamos en política y venimos sembrando. Y yo digo que quien siembra cosecha. Ha llegado el momento, es ahora, y la gente, nuestro pueblo, tiene que confiar en nosotros. Nosotros fuimos suplentes de esa gran maestra que fue Marta Montaner, que fue senadora, tres veces diputada y secretaria del Partido Colorado. Fuimos suplentes de quien hoy no puede militar en política, pero está en un ente público, no está permitido, que es Susana Montaner. La familia Montaner, Lorena Sala, que tiene su hija en el tercer lugar, Lucía Montaner, contadora, que está trabajando con nosotros codo a codo, con el doctor Mota, con Celiar, que fueron los que me siguieron en la interna que nosotros quedó reflejado que la ciudadanía nos apoya. Nosotros le vamos a pedir un voto de confianza para la lista 25, la única lista oficial que lleva Andrés Ojeda al Senado y como presidente. ¿Y quién les habla como diputado? Muchas gracias, Capelli, a ti y a todos los ciudadanos. Y el 27 sin duda estaremos donde nos toque y vamos a seguir siendo el mismo Agapito.